En varios sitios de Medellín aparecen vallas de apoyo al exgobernador Ramos Botero. Autoridades desconocen pacto entre bandas y dicen que la única opción es combatirlos. Informe medicinal legal revela que en 2013 cerca de 11.000 menores han sido víctimas de la violencia sexual en Colombia. 62.000 personas votaron en asambleas barriales y priorizaron proyectos por 151.000 millones de pesos. De 26.000 viviendas gratis que ha entregado el gobierno, 15.800 han sido para desplazados. Sara, una medellinense gomosa de la tecnología, fue la primera campusera en llegar al Campus Party. Telemedellín publicará videos que graben los campuseros durante experiencia en el Campus Party. La fecha 14 dejó a Nacional consolidado en la punta y a Itagüí entre los 8 mejores del país. Selección Colombia realizó su primera práctica en Barranquilla. El polo acuático antioqueño comenzó con doble victoria en el torneo nacional.